no vamos con la partida de Knife. Bueno, todos se hacen en ahí en latas de mercado. Vámonos con, vamos a ver, Neo acaba con, no sé cómo se pronuncia, Saha o lo que sea. 360 acaba con Zorra. Perdón por hacer estos comentarios tan bruscos, pero son los nicks que se acaban de poner estos jugadores. Queda solo Ojete contra estos tres jugadores. Vamos a ver si es capaz de acuchillarlos a todos tres o darles knife, cuchillo, como se llame. ¿Piensa suicidarse o piensa regalar el kill, Ojete? No sé. ¡Uy! Se acaba de salvar de severendo cuchillazo, Ojete. Sale corriendo, no sabe qué hacer, se encuentra desesperado. Neo lo mata. Excelente para Score. Ahora escogen lado. Vamos a ver qué depende de estos dos grandes equipos. Xcore acaba de escoger defensa. Acaba de empezar esta partida, este segundo mapa de estos dos grandes equipos. Vamos a ver cómo se mueven por el mapa y qué jugadas tienen pensado hacer en City Streets. Como ven, los cabas se van por mercado, por desierto. 360 se va a tomar casa de maderas. Yo no, pero creo que está muy difícil narrar en esta posición. Vamos a verlos a cada uno. Vamos con Fatal, que lleva la CMG. Queda solo Neo contra 5. Vamos a ver qué puede hacer Neo con el asalto. Tiene a los dos enemigos muy cerca y Psicosis acaba con Neo. Primera ronda ganada para Kick Axe Bashers. Muy bien. Vamos a ver qué puede hacer el ex sniper en defensa. Vámonos con Owned, que es un gran sniper. Hace el wall. Vamos, no consigue el kill. Tira granada parqueadero. Creo que no consigue el kill. Zorra acaba con Fatal. Acaba de hacer un TK. Está ya el barril en mercado. Lo mismo con el DA. Apunta por el pedacito a mercado. Muy bien por Owned. Apunta. Quedan 5 versus 4. No alcanza a ver nada. Si
sigue todavía ahí, no se cambia de posición. Apunta ahí a parqueadero. Y Zahad acaba con Moltes. Le acaba de hacer un headshot. Como dice Moltes, headshot en la cabeza. Se lo acaban de hacer a él. Y 360 acaba con Zorra. Onet como que no alcanza a ver a ningún enemigo. No sabe para dónde irse. Pero intenta tomarse A. Queda Psicosis y Zaha contra los cuatro jugadores de Escort Team. Bueno, se decide ir Onet por mercado. Psicosis remonta. Acaba. Neo acaba con Psicosis y Zahad acaba con Seveor. Quedan 2 versus 1 y la ronda la gana Xcorp. Esa ronda estuvo muy rara, no se vio quién fue el ganador, pero bueno, no importa. Vámonos de nuevo. Ah, perdón, hicieron un timeout. Sí, es que está cayendo un gran aguacero acá en estos momentos. Creo que se sienten lagueados, no sé, o se acaban de ir al baño, no sé qué ha pasado, pero están en timeout. Acaba como de ocurrir un problema en el segundo mapa. Creo que van a posponer el match para un poco más tarde. Ahí disculpan ustedes los televidentes que están viendo aquí el match. Pero bueno, pues vamos a ver qué ocurre más tarde. No se pierdan ese gran match, la gran final de la LAN de Monterrey. Espero que se animen para el próximo año, que vengan grandes equipos, que vengan a hacer una gran competencia. Invitamos a todos los clanes, a todos los que se conocen por Xfire, por Mirk, por cualquier chat, game, gamer, lo que sea, pero todos están invitados a este gran evento. Queremos hacer una buena competencia, queremos tener unos buenos teams aquí en esta gran LAN que hacen cada año en Monterrey. Vamos a ver qué pasa, no sé todavía muy bien si van a jugar ya el match o lo van a posponer para más tarde. Creo que van a seguir con la partida. Vamos a ver a estos dos equipos. Listo, vamos a ver. Vámonos con Moltes. Bueno, tira granada Callejón. Muy bien, y le cae ojete. Y esa granada explota el carro y canquea a Moltes. Quedan 4 versus 5. Molte no cambia de posición, sigue esperando. Muy bien, lo ve y acaba con Fatal, excelente por parte de Moltex. Van 3 versus 3. Moltex espera. Campea Moltex. Lo
tanquean y no sabe de dónde lo han tanqueado. Tiene el enemigo cerca, pero vienen a ayudarle. Pero Psicosis acaba con Neo. Excelente por parte de Psicosis. Dejan a Moltes solo. Queda Moltes contra 3. Vamos a ver si es capaz Moltes de derrotar a estos tres grandes jugadores de parte de Kickass Basers. Y Zahat mata a Moltes con un headshot. Muy bien por parte de Zahat, gran sniper. Vamos a ver cómo Zahat snipea en este mapa. Bien. Apunta balcón. Falla el tiro. Bien, apunta jardín, apunta casa de A. No ve a nadie. Explota el carro ahí en parqueadero. Lo ve, pero no está muy... está indeciso. Ahora se va para callejón. Apunta al balcón del frente. Se va por casa de maderas. Pero Sebeor lo acaba de matar con asalto. Moltes igual en la misma parte de la ronda pasada. Campea ahí muy bien. Se le acerca el enemigo. Le va a salir Moltes. Muy bien por parte de Moltes. Acaba con Fatal. Coge la CMG que dejaron. Quedan 2 versus 4. Vamos a ver. ¡Oh! Neo acaba de hacer un más 10. Excelente por parte de Neo. Acabando con Kickass Basers. Muy bien. Vámonos con Psicosis. Vamos a ver qué puede hacer este Grand Rush. Bueno, no le cae ninguna Ney. Tiran ella al balcón del frente, tiran un humo en mercado. No se ve pasar ningún enemigo. Bueno, va por portón. Tira una flash ahí al balcón del frente. Se va a ir por estas escaleras de A. Hay un enemigo en casa de A, otro fuera de casa de A. Moltes campeando la vez pasada y lo para Psicosis. Excelente por parte de Psicosis. Tanquea y muy bien mata a un excelente rush por parte de Meji llamado Psicosis. Quedan 2 versus 2.